Y bueno, me da gusto saludar al ingeniero Alejandro Carabias y Casa. Él es presidente estatal del Partido Verde en Guerrero. Alejandro Carabias, él pues ha sido casi fundador de este partido, ¿verdad? Entraste muy joven. Sí, muy joven. Pues, sí, el Partido Verde, ¿cuántos años lleva el partido? Ya. Bueno, yo, mi participación en el partido tiene exactamente 22 años. 22 años. Sí, ya un ratito. Ya un ratito, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Lo importante es seguir, sí. Eso es lo importante. Siempre en el verde, siempre verde. Siempre verde, ¿verdad? Oye, Alejandro, ayer, bueno, ya han pasado diferentes etapas. Decirte cómo se encuentra el Partido Verde primeramente en Guerrero. Pues la verdad, muy bien, muy fortalecido. Tenemos cuadros importantes en muchos municipios y prácticamente en todas las regiones. Ajá, ahora, comentarte, pues ya hay, pues, ya candidatos a diputados federales, senadores. ¿Cómo queda Guerrero en esta primera etapa? Porque después vienen, ya las coaliciones ya se designaron algunos distritos, tanto para el Verde como para el PT, Morena. ¿Cuál es la situación? Pues mira, en lo federal, empecemos hablando de lo federal. Uh-huh. Vamos en una coalición que le integra Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos juntos compartiendo a nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Sí. Es candidata Morena Verde PT. Sí. Y aquí en el estado de Guerrero también hay coalición. Hay coalición en los 8 distritos federales. Sí. De los cuales 3 son encabezados por propuestas del Verde. Del Verde. De esos 8, 3 son de coalición, pero encabezados por propuestas del Partido Verde. ¿No? Región Costa Chica. Costa Chica, Costa Grande y el distrito 6. Costa Grande también. Ya había sido del Partido Verde en la anterior elección, ¿verdad? Si no mal recuerdo. El Partido Verde con Eddie, ¿no? Encabezó el distrito de Costa Grande con Eddie. El Palacio. Y ahorita sí. Está Mari Carmen Campos. En esta ocasión, quien va a encabezar es Mari Carmen Campos. Es mujer. Es mujer. Sí. Entonces son 3 distritos. 3 distritos. El de la Costa Chica lo encabeza el contador Marco de la Mora. Marco de la Mora. ¿No? Que él también fue y ha sido dirigente estatal del Partido Verde. Él fue ya diputado local, ya tuvo la oportunidad. También fue regidor, ¿no? ¿Verdad? No, aquí en Acapulco. No. Él fue diputado local. Ahí fue dirigente. Sí, dirigente y también dirigente. Por cierto, gracias a él se creó la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Guerrero. Ah, sí. No existía. No había, ¿verdad? Una Secretaría de Medio Ambiente. Tú fuiste el regidor, me acuerdo ya. Yo fui regidor hace 10 años. Sí. ¿En qué periodo? En el periodo de Alberto López Rosas. Ah, 2002-2005. Okay. Sí, ya me acordé, ya. Allá estuvimos haciendo nuestros pininos. Sí, ya. Y entonces son 3 que registran ustedes en Guerrero. Sí, es correcto. Ya. Entonces, en el ámbito de distritos federales, sí. Vamos en coalición, encabezando 3 distritos. En el ámbito del Senado y por una cuestión de estrategia nacional, en el Senado en Guerrero no vamos juntos. Ah, sí, es cierto, sí, yo acordé. Es decir, el Partido Verde tiene su candidata, el Partido del Trabajo tiene también su candidato y Morena también tiene sus candidatos. Sí, ya me acordé, sí, es cierto. Entonces en el Senado pues vamos así, vamos cada quien con candidato propio y ya en en los distritos locales también vamos en coalición. En coalición van también. Así es, en los distritos locales y ahí pues vamos, el Partido Verde encabeza 4 distritos de la coalición. 4 distritos. Así es. Sí. ¿Y de esa coalición cuáles distritos son? Pues mira, es el encabezamos el 21 de Taxco. Taxco. Vamos a encabezar el 13 de Costa Chica. Vamos a encabezar el 5 de Acapulco. Cinco. Y el 3 de Acapulco. El 3. ¿Eso ya están registrados legalmente? Ya están en el convenio. Ya están, ya están definidos en el convenio y ya terminó el plazo en donde pudiera haber cambios o modificaciones. Ya terminó. Ya queda así firme y lo que tenemos en el instituto ya son las solicitudes de registro de los candidatos. Sí. Y pues ya nada más falta que próximamente el instituto electoral
resuelva las solicitudes. Ahora, está el proceso para las alcaldías. Ayer entregaron... El proceso para las alcaldías, es correcto. ¿Que tiene fecha hasta cuándo? Pues mira, el calendario electoral marca que hasta el día 3 de abril se tiene para presentar las solicitudes de registro de candidatos. Ajá. A las alcaldías. Entonces, todavía faltan por ahí algunos días, pero pues para que esto no nos vaya, digamos, a superar en capacidad de registro, pues vamos a ir registrando por paquetes. Por paquetes. El día de ayer hicimos un primer paquete de registro de... ¿Cuántos fueron? De 4 ayuntamientos. ¿4? Sí. Entre ellos Iguala, ¿no? Entre ellos Iguala. Iguala, que es el buque insignia de las candidaturas verdes. En Iguala vamos en coalición, encabezando Verde. El candidato va a ser propuesta del Partido Verde, que va a ser nuestro compañero Eric Catalán. Eric Catalán ya fue candidato verde en la elección anterior. Nada más que quedó en segundo lugar. Por un porcentaje menos, ¿no? Algo sí, la verdad es que... Mínima, pues. Sí, sumó una muy buena candidatura. Pero iban solos. Íbamos solos. Ahora vamos en coalición, ahora vamos juntos. Más difícil la va a tener. Verde, PRI. PT. Y pues lo que queremos es, pues en esta ocasión, ganarnos. Quedamos en segunda la anterior, en esta vamos a ganar. Pero bueno, apenas se presentó su solicitud de registro. Esperemos que resuelva el instituto. Y las campañas, si mal no recuerdo, inician el 20 de abril. De abril. Para alcaldes. Para alcaldías. Alcaldías. Es correcto. Y para los diputados locales, las campañas empiezan el día 31 de este mes. De marzo. Sí, o sea, ya... Estamos hablando a 4 días, ¿no? Pues ya... estamos a 6 días. No, estamos pues, a 24. Hoy es 22, 7, 8, a 9 días. En 9 días. A 9 días. En 9 días. ¿Cómo es? Ahora, entonces ustedes tienen definidos los candidatos que van a participar, o andan en busca todavía, o ya... De los que te faltan, los demás que vas a registrar. Pues diría yo que ya... ¿Y cuántos vas a registrar solos? ¿O es así ya el convenio que tienen ustedes de coalición? El convenio de coalición establece que vamos juntos, Morena, Verde y PT, uh-huh, en 42 municipios. 42. En el resto, cada quien llevará candidato propio. Entonces... Digamos que entre candidaturas de coalición que encabeza el Verde y las candidaturas que va a encabezar con fuerza propia, sin coalición, diría yo que ya tenemos el 90% definido. Todavía hay algunos municipios en donde estamos viendo opciones, estamos tratando de ver qué equipo y qué mejores perfiles podemos abanderar como partido para tener el mejor resultado posible. Pero mira, la verdad estamos bien, diría yo, bien armados en esta ocasión, ¿eh? Así. Mira, para que te des una idea, en la elección anterior traíamos 14 candidatos y candidatas de las que le llamamos triple A. O sea, un candidato triple A es ese que está para ganar. ¿No? De esos traíamos 14. Y al final ganamos 7. Sí. O sea, la mitad ganó. Arrancamos de 14 y ganamos 7. En esta ocasión vamos a traer 27 triple A's. 27, bárbaro. Entonces, pues esto lo pinta muy bien y pinta que muchísimos municipios de Guerrero se van a pintar de verde. Se van a pintar de verde. Entonces, pues la verdad esto pues nos emociona mucho y las cosas pintan bastante bien. Entonces, yo creo que vamos a tener muchos diputados federales, muchos diputados locales, y vamos a tener muchos alcaldes y alcaldesas. Alcaldesas, es la participación. Sí. Sí le están dando entradas a lo que, pues, lo que han estado pidiendo, ¿no? La representatividad, afros, sí. La comunidad LGTB. Digo, porque a veces realmente hemos visto sorpresas y los hacen pasar indígenas cuando no lo son. A veces discapacitado cuando no, nada más porque trae letes ya es discapacitado. Digo, se ha visto, hemos visto en otros partidos que la verdad no tienen madre, mano. Meten a gente que está bien y la hacen pasar por
X otra cosa con tal de meterlo, ¿no? Pues mira, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir con todos esos espacios que la ley establece. O sea, no nada más cumplir con la paridad, sino los espacios que la ley establece que tienen que llevar los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, y créeme que para un partido como el Partido Verde, pues que no es un partido enorme, es un partido en crecimiento, pero no es un partido enorme, pues no está tan fácil, ¿eh? No. Porque hay regiones del estado en donde pues la gente no quiere participar. Sí. Y entonces, pues imagínate, ahí casi tenemos que ir a convencer a la gente que se inscriba como candidato del partido, ¿no? Entonces, sí. A pesar de que abrimos convocatorias, sí, pues muchas veces la gente que se inscribe en las convocatorias pues no cubre el perfil de discapacitado o no cubre el perfil de afro o de indígena o de la comunidad LGBT. Sí. Y entonces, pues para los partidos en crecimiento no es tan fácil. Claro, tú abre una convocatoria de Morena y se te va a hacer una cola así como de... De 20. Como de 200 personas. Y seguramente dentro de esas personas sí vas a encontrar afros y sí vas a encontrar de la comunidad LGBT y sí vas a encontrar discapacitados. Entonces, los partidos más grandes la tienen bien fácil para cumplir, sí, no, claro, para cumplir con esos espacios, y los partidos en crecimiento tenemos que hacer un gran, gran esfuerzo para poder cumplir con esto que la ley establece, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del Partido Verde, Alejandro? En cuanto al asunto, superar hasta lo que hoy tienen en este momento, alcaldías a veces pues han perdido, han recuperado. ¿Cuál es el porcentaje que tienen ustedes hasta este momento? Pues mira, andamos rondando en alcaldías el 6%. 6%. Entonces, nuestro reto ahorita es crecer. Uh-huh. Estamos aspirando a poder llegar a un 10% de la votación estatal y poder incrementar el número de ayuntamientos gobernados por seguidores, afiliados y todo ese tema, ¿no? Yo te puedo decir que viendo los números y cómo estamos armados en cuanto a equipos y perfiles en todo el estado, te puedo asegurar que esta va a ser la mejor elección del Partido Verde en la historia moderna del partido, y desde que este equipo al que yo pertenezco está al frente del partido aquí en Guerrero. Va a ser nuestra mejor elección, sin dudar a dudas. Ahora, los hechos violentos que han estado ocurriendo, ¿cuál es tu opinión? ¿Han tenido reportes de...? Es complicado. El Partido Verde no ha sido excepción. Ah, pues tenemos el caso de Copala, ¿verdad? Copala, era dirigente, ¿no? Era dirigente, sí, el compañero. Dirigente en el municipio de Copala, iba a ser el próximo candidato a la alcaldía. Él había quedado en segundo lugar en la elección anterior, estaba muy cerquita del primer lugar. Pues desgraciadamente fue sujeto primero de amenazas y ya después lo levantaron y cobardemente lo asesinaron. Cumplieron las amenazas, pues. Así es, por motivos políticos, que es algo verdaderamente triste y preocupante. Entonces, sí nos preocupa. Hay zonas de Guerrero en donde hacer campaña es complicado, a veces prácticamente imposible. ¿A poco te dicen, aquí no pasas? Sí, sí, por supuesto, digamos, los grupos que tienen presencia en distintas zonas del estado, pues muchas veces ellos deciden quién compite y quién no compite. Entonces, y aun y cuando te pudieras registrar, pues si no tienes la venia, te bajan de la contienda, ¿no? Te bajan de la... ¿Y para qué corre riesgo, no? Meter... Claro, no, a ver, el Partido Verde no va a poner a ninguna candidata ni candidato en riesgo. Donde veamos que no hay condiciones, pues simplemente no registraremos candidato y se acabó, ¿no? Lo primero es lo primero, y lo primero es la integridad y la seguridad de las personas y sus familias, ¿no? Eso nos queda clarísimo. Ahora, ¿van a solicitar para algún de uno de sus candidatos, ustedes propios, seguridad? Porque bueno, pues apenas vamos, no sé si sean 20 días de campaña de estos. Pues mira, no de manera generalizada. O sea, pero donde hubiera focos rojos. Donde hubiera un foco rojo, donde hubiera presiones sobre nuestras candidatas y candidatos. Sí, porque lo va a ver después ya estando todos en campaña.
Vamos a ver, esperemos que no, pero si se da, si se da sobre algún candidato, una candidata o candidato del Partido Verde, sí estaremos solicitando asistencia de seguridad. Te digo, no, no será una cosa generalizada, pero en aquellos casos casi que se pudiera dar una condición que ponga en riesgo la seguridad, pues seguramente estaríamos solicitando esa asistencia de seguridad. Pues sí, digo, porque sí es importante. Pues también esperar a ver quién, digo, la fiscalía, la ex fiscal se reunió con ustedes, ustedes tuvieron encuentro con ella, sí, después de esos hechos, sí, lamentables en Copala. Tuvimos ahí una plática, ¿no? Pues para entender cómo iba ese proceso de la investigación y si estaban avanzando o no. Pues lo que nos dijeron es que estaban sobre el tema, que la investigación estaba en marcha, pero la verdad, de manera muy responsable y respetando la ley, pues nos dijeron que no nos podían dar ningún tipo de pues así, de así, detalle, así se las han pasado, ¿no? De las investigaciones, entonces, sin resultados. Pues entiendo por ahí que ya hubo algún resultado de esa situación, pero te digo, como no nos podían dar información específica de los avances y las investigaciones y quiénes eran las personas que estaban sujetas a la investigación, pues en realidad no hemos sabido en concreto cómo van y hacia dónde se dirige, pero por ahí pues supimos que algunos presuntos responsables pues se habían por ahí identificado. Pues mira, son temas ya de Procuración de Justicia, pues que no nos corresponden como partido político, ¿no? Ese proyecto de qué municipios, qué regiones hay alta peligrosidad, ¿lo trata el INE o lo trata la Secretaría de Seguridad Pública con los partidos? Al decir, bueno, aquí hay alto riesgo, porque en anteriores elecciones creo que se tenían un encuentro. Pues mira, eso, digamos, el mapa de riesgos. Mapa de riesgo. La manera como funciona es que el candidato que está haciendo campaña en una zona de riesgo y que ha sido sujeto a algún tipo de presión o amenaza, sí, solicita la intervención del INE. Ajá. Para que el INE a su vez intervenga con las instancias de seguridad para que le puedan asignar algunos elementos de seguridad a los candidatos. Entonces, tiene que dar parte del INE, binomio, entonces. Es un binomio y el INE entre el INE es el que interviene. Y las áreas de seguridad pública. Ah, ok. Sí, o sea, no es el candidato directo a las áreas de seguridad, okay, no, sino es a través del INE que se solicita que el INE intervenga en la gestión de la solicitud, ¿no? Ok, Alejandro Carabias, pues te agradezco que estés aquí. Vamos a esperar, entonces, tienen hasta el día 3 de abril. 3 de abril. Para terminar el registro, la solicitud de registro de los candidatos a presidentes y presidentas municipales. No, pues tienen todavía 10 días, bueno, sí, 12 días todavía le van dando, ¿no? Sí, es un proceso un poco pesado, hay que integrar expedientes, ver que estén correctos, que toda la información esté contenida y ya después poder ingresar. Pero pues lo vamos a hacer, yo creo que en paquetes. En paquetes. Para no hacerlo de uno por uno, porque si no... Yo me acuerdo cuando antes... No vamos a acabar nunca. Sí, no, me acuerdo cuando llevaban todos, ¿no? Llevaban mucha gente y pues no, ayer estuvo garabía. Bien, ayer estuvo Eric Catalán, pero también Alba. ¿Quién estuvo? Alba Sorberanis de Tecpan. Ah, de Tecpan también estuvo Alba, ok. Sí. ¿Dónde te llevaste el de San Marco, el paisano? Todavía no, pero ya le va a tocar. Ya le va a tocar en esta semana. Sí. Sí, y también estuvo José Joaquín de Herrera, la doctora Micaela Manzano también estuvo con nosotros. ¿Llevaste candidatas entonces? Sí, traían su porra y todo. Y mira. Y se puso bien. Fíjate, qué bueno, se ¿no? Se puso de ambiente. Se puso de ambiente. Sí, mucha alegría. Es que tiene que ser. Así es una fiesta, la fiesta electoral. La fiesta de las elecciones tiene que ser una fiesta alegre, ¿no? Y no, luego te checa la autoridad, ¿no? También. Sí. Te checa todo. Alejandro, te agradezco. Julio. Pues algo que desees agregar. No, nada más agradecerte la oportunidad y esperemos que... Espérate tenerte... En el futuro podamos regresar y sí, hablar de cuestiones de campaña, ándale, de propuestas... ¿Quién quita a lo mejor por vamos ahí? Ver, ¿no? No, adelante Alejandro, esta es tu casa y ya sabes, esperemos que pues
tengan buenos resultados, ¿no? Sí. En esta elección y verlos ya. Ah, pues mira, está Eric. Ahí está Eric Catalán, ¿no? Sí, y ahí está tienes... Alba Soberanis de Tecpan, ahí al lado. Ah, la de blanco, ¿no? Sí. La doctora Micaela, doctora. Está al lado del secretario ahí del... Es la que está de Huipil, ándale, ¿no? Ándale. Ella es... ¿De sí. qué municipio es? Es de... Ahorita te digo. De José Joaquín. O José Joaquín Herrera. Sí. Ah, pues bueno, esos son los paquetes que entregaron entonces. Sí. Tres, cuatro. Sí, ahorita pues simbólico ahí el protocolo, pero pues viene los paquetes grandes vienen la próxima semana. Yo creo que vamos a estar entregando Costa Chica completita. Por cierto, lunes o martes. Este cuate de Iguala tiene seguridad porque tuvo amenazas, un incidente y él trae la asistencia en este momento de seguridad. Ah, ok. Qué bueno. Ojalá no le pase nada. Bien, bien. De nueva cuenta. Gracias. Dale, Julio. Y suerte.